Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy estuve pensando en pasadizos, misterios, lugares ocultos y se me ocurrió, ¿dónde guardaríamos un mensaje secreto, una joyita, algo así? Os traigo una caja con cajón secreto. Vamos a ello. Utilizaré hojas de la colección Vintage Flowers de La Blanche 2016 para el proyecto. El proyecto, que va a ser una cajita con flores y algo más, vamos a necesitar dos piezas principales. Entonces, la primera llevará las siguientes piezas. Todo en cartón gris de 2 milímetros. Una de 14 por 10. Una de 13,8 por 9,8, es decir, un poquito más pequeña que esta de 14, ¿vale? Un par de milímetros por lado, o sea, en total, mejor dicho. Vale. Dos laterales de 14 por 6 que irían así. Sí. Dos de 5,7 por 10, que serían los laterales 3 y 4 de nuestra cajita, ¿vale? Y por último llevaría cuatro tiras de 14 centímetros por 1 centímetro, que uniremos de 2 en 2 y nos darán un soporte interno para esta tapita interior, ¿vale? Pues voy a ir forrando las piezas, ¿vale? Y así luego iremos pegando todo despacito, ¿vale? Adelantaré algunos pasos, pero intentaré también no repetirme para que no sea tan largo.
utilizaré Vintage Photo de Distress para entintar los bordes del proyecto. Y ahora voy a cortar un recuadro de 13 por 9,5 más o menos para forrar la parte interior. De verdad que tengo un problema con las matemáticas. Vale, esta es la tapa del secretaire. Y estas son las varillas que lo van a sostener. Bueno, pues no pueden medir 13,8 ni 14 ni nada. Tienen que medir, que yo había cortado 14. Exactamente, pero no son 14, son 13,6. Tienen que tener la misma medida que esto o incluso menos. Puede tener menos, puede tener un centímetro menos y no pasa nada. Pero más, no. Vale, entonces ahora, como bien pueda, pues voy a cortarlas. Ahora, con varias tiras de 8 centímetros, entre 7,5 y 8 centímetros, vamos a ir cubriendo este contorno. Y luego haremos el interior, que tendrá una medida
de 5 centímetros y medio. También nos faltará la base, pero primero vamos a hacer la parte de fuera para doblar hacia adentro y que esto quede tapado con el papel que pongamos después. Vale, pues haré que crucen las, o sea, una cruzará así y la otra tiene que quedar al canto. Para la base de la cajita necesito un trozo de papel de esta medida exacta y tiene al final, con papel y todo, 13.5 por 9.9 o 10, ¿vale? Un poquito escaso, pero así, vale. También tenemos que forrar los laterales interiores y lo haremos con
dos tiras, porque con una no llega, de unos 6,5 centímetros de alto. Lo pondremos a partir de aquí más o menos y doblaremos un poquito abajo para que no se note la unión de los dos papeles. Bueno, ya lo tengo todo más que seco, ¿vale? Entonces, para subir la tapa tenemos muchísimas opciones. Una es, por ejemplo, agujerear aquí y meter una cinta, o poner pues con un pomito de puerta o de cajón pequeñito,
o un brad que tenga volumen para poder estirar. Podemos poner también unas cintas o una cinta de raso pegada por aquí y estirar de los lados, como queramos. A mí lo que me apetece, si es que no me falla, es poner este angelito. Este es de Teddy, lo compré en una bolsita que van, pues creo que son 6. Esto creo que es de la época de Navidad. Pero bueno, yo lo he comprado ahora en las rebajas y me ha costado 50 céntimos los 6 y me parece monísimo. Entonces, le voy a quitar esto y lo voy a pegar aquí en medio con taqui. Si se me despega cuando estire, pues entonces buscaré otra cosa. Lo vais a ver, lo vais a ver. Y ahora vamos a hacer el exterior de la caja, que será tipo caja de cerillas. Entonces necesitamos 4 cartones que serán así, rodeando esta estructura. Y por aquí abierto, ¿vale? Por los lados. Entonces, necesitaremos 2 cartones de 10,3 o incluso más, porque luego va hacia adentro, vale, 10,5, creo que con 10,5 será suficiente, más el cartón de 2 milímetros más el papel, 10,5 o 10,6 por 14, vale, y 2 de 6 centímetros por también 14. Vale.
me podía esperar para probar si cabía o no cabía, si salía demasiado grande o no. Entonces, va bien, ¿vale? Ha quedado bastante bien. Ahora cuando forre y vuelva el papel hacia atrás, adquirirá la resistencia que le falta. Estaba pensando que no iba a caber, pero sí, perfecto. Ahora voy a forrarlo por fuera con papel y luego decoraremos por encima, ¿vale? Yo pensaba no decorar por dentro, pero lo cierto es que si la usas, si la tienes puesta así no, pero si la usas, sí que se ve y queda mucho más bonito, pues que esté también decorado por aquí, ¿vale? Los papeles la verdad que son súper bonitos, me ha gustado mucho, mucho, mucho usarlos. Vale, pues ahora voy a forrar, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestra cajita y ahora la vamos a decorar. Voy a hacer flores, pero como no me ha sobrado mucho papel, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar este papel, esta cartulina blanca, también texturizada, ¿vale? Voy a recortarlas este aquí y aquí y las mezclaré. Voy a utilizar este troquel de Sisit. A ver si me gustan cómo queda. Ahora entintaré las flores. Les haré alguna formita, las doblegaré un poquito y las iré montando para ver cómo quedan y si las puedo utilizar. Que espero que sí, porque he troquelado un montón. Vamos a ello.
Y para terminar las flores, pues utilizaré uno de estos cristalitos, o dos o tres por cada una. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí nuestra cajita con cajón secreto. Ni tan secreto, pero bueno. Si lo hicierais todo en negro el interior, seguro que se disimularía mucho más la altura de diferencia de un centímetro. Pero bueno, la idea es más que nada hacer algo muy bonito, si queréis regalarla o tenerla en vuestra habitación, pues que podáis tener, si queréis, ahí un poco, pues se puede guardar desde un dinero hasta un... Dinero, no monedas, ¿vale? Billetes. O algún ticket importante para vosotros, una cartita, una nota, un plan malvado y secreto, lo que os apetezca. Vale, entonces, se abriría así, tipo caja de cerillas, ¿vale? Me apetecía mucho hacer ese tipo de caja, ¿vale? Aquí se ve el interior, se ve súper bonito. Y luego tenemos aquí, ya os digo que esto hay que ponerle un brad y agujerear, porque como os haya quedado un poquito justo como a mí, tiende a despegarse. Mirad, ya está medio sueltecito, pero bueno, creo que para el vídeo vamos a poder acabarlo sin que haya un accidente. Así quedaría la tapa. También se puede no poner nada y simplemente llenarla de bombones, caramelos o lo que queráis, ¿vale? La idea es tener una cajita monísima, personalizada, vuestra, muy vuestra, ¿vale? O para regalar también, ¿vale? Sobre todo en este proyecto ha sido importante la exactitud de las medidas. Cuanto más exactas las medidas de vuestros cortes, pues más fácil quedará todo. Es importante que esta parte de dentro no quede muy muy justa para poder meter y sacar fácilmente, pero esta sí que queda justita, queda muy bien, ¿vale? Porque así es más fácil abrir y cerrar y no se desliza sola, ¿vale? Esta no se cae, ¿lo veis? Hay que empujar un poquito para poder abrirla y cerrarla. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si es así, podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, darle like o dejar un comentario. Muchas gracias y hasta pronto.